Damn! A lot of people have been asking me, why don't we use edgers? Look at that Japanese maple está retoñando. La hora del puerco. Es que comes y te da sueño. Aquí tenemos al nuevo foreman. ¿Cómo andamos, foreman? No, foreman está el yo, no. Vamos el a... El patrón, el jefe. El patrón. We found a fox. We found a fox. I really don't pick up properties that are for sale, but the guy sent me the money already. And then we got this new property that we're gonna be doing every 2 weeks. Yeah, we're gonna go ahead and cut it. And we need everything, so I'm gonna show y'all right now. A lot of people have been asking me, why don't we use edgers? I think edgers, they take the fun away from edging. What do you think? What do you think, Chris? I think the same thing, bro. It's like, it's funny, you know what I'm saying? Hell yeah, bro. You know what I'm saying? Weed eater just busted the weed eater head, so
I went ahead and bought one from Amazon. There we go, guys. We just finished with this yard. And look at that edge, man. It looks really, really nice. The reason why I use a weed eater doing the edge, I don't know, I just like it better. And for me, the edger takes the fun away from edging. So yeah, it looks good. This property is for sale. But yeah, that's how it looks, man. We're gonna keep it maintained every time. Es el nuevo foreman. Este es el foreman y este es el GF. El supervisor. El Ford Focus. God damn! What Pee Wee right there? Sí, haz de cuenta que grababa una hora de. Ese es de una hora de cada. De cada gente, de cada. Watch your lawn looking green. Use this fertilizer right here. Find it at Walmart. It's a 13, 13, 13. No, pues yo me imagino que se ve bien verde. Este es el fertilizante que usamos. Sí, por lo tanto, yo tampoco exageres. No es cierto. No, no, es el 75. No, ahorita estaba en 80. No, no, sí. No, ponle ahí 80. No, no. Así. No, 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 no. Lo que vamos a grabar algo que sea verdad. No, no es mentiroso. Yo siempre no, dejo... No, estaba ahorita 80, le pusiste 80. Tal vez sí le moví, pero no era porque el frío. Me estoy asando. A ver, nomás, te voy a hacer una pregunta. Aquí delante, delante del público. No, están jóvenes. Enséñales, mira, enséñales ahí. Están jóvenes. Enséñale ahí. 80. Déjame les digo... Mira. Ah, pero... Está luego leí a la cama que se mire bien. Fue el camarógrafo, este... Junior. Es que le está... Esa es la temperatura que regularmente Pee-wee le pone al AC. ¿Cómo se dice aire acondicionado en inglés? AC. Exacto, 60, está medio desenfocado, es un 60. Es por lo que siempre estamos en desacuerdo. Ahorita lo tenías 80. Yo lo subo, a ver, te voy a hacer una pregunta aquí delante de Junior, la verdad. Tú cuando vas a un negocio, a alguna oficina, alguna oficina, alguna dependencia de gobierno, algún lugar público donde está el aire acondicionado, ¿qué temperatura tiene? Como 60. Por 75. Supuesto, no, 70. No, en 60 están los hospitales porque ellos lo manejan así. Mira, el micrófono está volteado. ¿Sí se va a escuchar? Sí, se escucha. Lo manejan así porque... por la cuestión de la higiene y que dicen que a una temperatura muy baja no viven mucho los, no sé si los virus o los gérmenes, no les da chance de reproducirse y se mueren con esa temperatura. Es por eso que está, pero estamos hablando de los hospitales, aquí no es un hospital. Nunca sabes. Bueno, sí. COVID. Que Dios nos guarde. Entonces, vamos a dejar la temperatura en 75. Y hay ocasiones que tiene que bajar el vidrio porque se enoja. Ah, me está caliente, me está asando aquí. Toda la vida hemos tenido esta discusión de prender el aire y bajar el aire. Está asando como un pollo, chamaní. Estamos ancianos ya, estamos grandes, estamos viejitos. Y nomás, qué chulada de propiedades donde andamos aquí. ¿Esa es la que hacemos? Ah, mira, ese arbolito fue el que pusimos la vez anterior que vinimos. Sí. Vamos aquí. Chécate cómo está la puerta y ve el carro que acaba de pasar. Puedes ocasionar un accidente, Pee-wee. Perdón, señor. Ya deberías de haber contratado un camarógrafo. Sí, ¿eh? Ya estuvo. O sea, yarderos, güireros y camarógraferos. Ya acabamos aquí en esta yardita.